Hola chicos y chicas del canal, aquí Naruto Fanfixar con un nuevo video para el canal, pero antes de empezar quisiera mandar unos saludos para Jorge Ariel Guisar Pérez, Ituk, Dani S.S.I. Teorías Uzumaki. Si quieres tu saludo, solos los primeros cuatro se les saludará. Además no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video y dejar tu saludo para salir en próximos vídeos. Recuerda que los créditos del autor de este fic estarán en la descripción. Sin más palabras, comenzamos. Capitán 12. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Kishimoto posee a Naruto, desafortunadamente. Aunque podría ser Akira Toriyama. Odio los informes. ¿Serías capaz de Enge en una imagen de este hombre? El interrogador preguntó. Era un procedimiento estándar para que los shinobi fueran informados para transformarse en todos y cada uno de los shinobi que encontraron. Hizo que poner caras a los nombres y las técnicas fuera mucho más fácil. Naruto negó con la cabeza en negativo. Enge requirió que el usuario tuviera en mente una imagen clara de la persona de interés. Aparte de los pocos detalles que ya había enumerado, Naruto no podía tener una idea clara del hombre en su mente. La mayor parte de la confrontación estuvo envuelta en una neblina de calor y enrojecimiento, cortesía del Kyuubi. Tez pálida. Ojos amarillos. Lengua larga. Aquí Naruto hizo una pausa, sacudiendo la cabeza, después de haberle recordado por la fuerza lo espeluznante que fue la última parte. No había otra palabra para ello. Continúa, instó la mujer, sin sonar paciente ni impaciente. Simplemente aburrido, desinteresado. Naruto deseaba poder ser el mismo. Se pasó dedos firmes por el pelo, mucho tiempo libre de la mugre de la última misión, y se recompuso nuevamente. Correcto. Entonces, lengua larga. Altura promedio probablemente. Cabello oscuro, era largo, se interrumpió una vez más, buscando en su memoria más detalles para describir al misterioso Jonin. ¿Puedes recordar algo más de la apariencia del shinobi, Genin Uzumaki? La mujer pinchó. Los ojos del rubio se movieron de su lugar de descanso a sus pies a la cara de su interrogador. Era una mujer sencilla, absolutamente irrelevante, excepto por los ojos azul y hielo que lo miraban con cada pregunta. Carrera Genin, reflexionó distraídamente, notando la falta de un chaleco antibalas. Probablemente. Él sacudió la cabeza en respuesta. No. ¿Y hubo otras marcas distintivas o gestos? El sin nombre Kunoichi se movió de un área de pregunta a otra sin problemas, haciendo que Naruto se sobresaltara, concentrado ya que todavía estaba en la apariencia del hombre. Habló como una mujer, dijo Naruto antes de poder detenerse. Hizo una mueca tímidamente cuando la primera emoción que mostró su interrogador se manifestó en una mirada fulminante. Lo siento. Tenía una voz femenina, le gustaba susurrar, incluso siseó un poco. Se rió mucho, se rió. No nos tomó en serio a ninguno de nosotros, terminó el rubio. Casi con toda razón, pensó, recordando cuán fácilmente el hombre había desmantelado a Kurenai. No pudo evitar la sensación de reivindicación que surgió al haber arrojado al petulante Jonin a un edificio poco después. Era muy consciente de que la única razón por la que había sido capaz de hacerlo fue porque el hombre casi seguramente no había esperado que se manifestara un Jinchūriki en ese momento. Aunque, el hombre sabía su nombre, sabía todos sus nombres, después de reflexionar. Sus compañeros de equipo fueron descartados con bastante facilidad, ya que cualquier Jonin verdaderamente experimentado podría identificar a todos los clanes principales de Konoha de un vistazo, pero seguramente su nombre estaba clasificado, o al menos no era fácil de encontrar. Era un huérfano, por ejemplo, y Naruto tenía pocas dudas de que algún registro de su parentesco hubiera sido encontrado inmediatamente después de su sellado. Se suponía que no era razonable que un Jonin de otro pueblo a saber de él, dudaba había un pueblo ninja en el continente que no tiene un archivo en él, dada su condición, pero el hombre había parecido encantado en su presencia. Como si supiera exactamente quién era, lo que llevaba y algo más allá. Preocupado, Naruto miró al tercer ocupante de la habitación. El Sandaime se sentó detrás de su escritorio, sin sombrero, con la pipa en la mano, con la cara de piedra que había estado la noche en que Naruto se enteró del Kyuubi. Estaba preocupado, eso era obvio para Naruto. El conocimiento de eso estaba haciendo poco para calmar los nervios del niño, ya nervioso debido a sus reflexiones. ¿Usó el Shinobi algún ninjutsu o alguna técnica que, en su opinión, requiriera moldear chakra? Naruto parpadeó ante la pregunta. La confrontación había sido corta, a pesar de lo que podría haber sentido en ese momento, no más de un minuto o tal vez dos como máximo. En gran parte había sido retomado por el discurso del hombre.
El combate real no había durado más que unos pocos segundos. Su intención de matar, comenzó Naruto, estaba relacionado con algún tipo de genjutsu. No puedo hablar por mis compañeros de equipo, pero cuando sucedió, vi una visión de mí mismo empalado con kunai y shuriken. Aparte de eso, él tenía alguna forma de manipular su cuerpo. Por el rabillo del ojo, Naruto notó que el Sandaime había dejado su pipa. Las manos envejecidas estaban dobladas sobre el escritorio, los dedos entrelazados, y los ojos del anciano se estrecharon ligeramente. ¿Manipulando de qué manera, Uzumaki? La mujer preguntó. Al llegar allí, pensó Naruto con impaciencia. Exteriormente, no mostró nada. Fue capaz de moverse de forma extraña. Podía doblarse al menos 90 grados hacia atrás y podía simplemente, el rubio buscó la palabra correcta, apartarse de las cosas. Fue antinatural. Dudó en usar la palabra antinatural, ya que, por su propia naturaleza, los shinobi hacían cosas muy poco naturales, pero era la única forma en que Naruto sentía que podía transmitir adecuadamente lo que había sucedido. Ningún hombre normal, ningún shinobi normal debería haber podido evitar sus ataques así. Ya veo, dijo la mujer poco notable, hojeando las notas que había estado tomando desde el comienzo del informe. Naruto se movió en su silla sin hacer nada. No, no lo haces, pensó. Y supongo que eso nos lleva al segmento final de tu misión, a menos que tengas algo más que agregar. Los ojos helados se clavaron en él. Naruto sacudió la cabeza simplemente. Quería terminar con esto y salir de la oficina del Hokage, aunque sospechaba que probablemente estaría aquí por algún tiempo. Los informes nunca se llevaron a cabo en presencia del Hokage a menos que el propio Hokage hiciera el informe, y eso solo sucedió cuando se estaba discutiendo información verdaderamente clasificada. Y esta no había sido una misión de rango S, independientemente del clusterfuck en el que se había convertido. Aunque supongo que siempre he sido una excepción a la regla. Todas las reglas. Naruto sabía que era especial desde muy joven, simplemente no sabía cómo ni por qué. La idea de que algo lo distingue había sido un pequeño motivo de orgullo para el joven y había llevado a muchas de sus presunciones más arrogantes. Ahora, simplemente se cernía sobre él. Solo otra cosa que hizo su vida un poco más difícil. Supongo que eso nos deja con la parte final de la misión. Tu informe posterior a la acción hablaba de que estabas siendo emboscado por, ojeó sus notas, 7 shinobi, y que lidiaste con eso únicamente mientras tu equipo se movía adelante. Su tono era tan desapasionado como lo había sido al comienzo de la entrevista, haciendo que Naruto se preguntara qué tipo de preguntas manejaba esta mujer. Ella no pestañeó ante la idea de un genin matando a 12 shinobi sin ayuda, o tal vez fue solo porque era él. Estaba fuera de su mente tan pronto como ocurrió el pensamiento. No perdió el ritmo, independientemente. Fue un ataque, no una emboscada. Nos habían seguido, y el Byakugan de Hyūga Hinata nos alertó de su presencia mucho antes de que se hiciera cualquier ataque, dijo formalmente. No estaba seguro de por qué sentía la necesidad de corregir a la mujer. No era como si la diferencia importara en lo más mínimo. ¿Y por qué trataste con el grupo personalmente, en lugar de con la ayuda de tus camaradas? Parecía legítimamente interesada en esta pregunta, si el ligero enderezado de su postura era una indicación. Causa que Brody habrían terminado por muertos antes de que pudiera tener cualquier cosa hecha. El pensamiento surgió sin querer. No había una forma real de saber cómo hubieran resultado las cosas si el equipo 8 se hubiera involucrado en la pelea, y Naruto estaba más que dispuesto a hacerlo de esa manera. Había tomado la decisión ejecutiva en el calor del momento, y al final resultó estar bien. Uno de mis ninjutsu me permite lidiar mejor con múltiples amenazas que mis camaradas. También estaba más fresco, más alerta, y mis compañeros de equipo tenían que preocuparse por poner a su sensei a salvo. Se pasó una mano por el pelo una vez más, con los ojos parpadeando por la habitación. El Sandaime se había echado hacia atrás ahora, con los dedos empapados y una mirada de interés en sus viejos ojos. Enfrentar directamente al enemigo habría puesto en peligro a Yui Kurenai. Decidí, como líder de facto del equipo, lidiar con el shinobi por mi cuenta, para que el equipo 8 pudiera adelantarse y, con suerte, ponerlos a ellos y a su sensei a salvo en caso fallé. La idea de por qué un genin, ni siquiera 6 meses después de la academia, tendría la confianza y, en teoría, el autosacrificio para intentar luchar contra 12 hombres, colgaba mucho. Naruto sabía muy bien que la respuesta era clara para todos los ocupantes de las habitaciones. Los ojos azul hielo se movieron incómodos, mirando al Hokage. Aparentemente encontraron lo que estaban buscando, cuando la mujer comenzó de nuevo. Sí, sí.
¿Y los trataste de qué manera? Los maté. Debe haber sido la forma totalmente insípida en que lo dijo, porque no podían haber sido las palabras, porque el interrogador se detuvo en seco. Sus ojos azules se abrieron cuando se levantaron para encontrarse con los de Naruto y se quedaron allí por lo que pareció un minuto, pero en realidad fueron solo unos segundos. Las cejas rubias se movieron lentamente hacia arriba, preguntando en silencio a la mujer de enfrente, ¿qué más quieres que haga? Recibió el mensaje, si la mirada ligeramente nerviosa que cruzaba su rostro era una indicación. Sus ojos se volvieron hacia abajo. Regresó a su portapapeles tan rápido que Naruto se sorprendió de no haberse lastimado en el proceso. Sí, sí, se detuvo. Sarutobi vino a su rescate. Creo que será suficiente. El resto de los detalles de la misión ya han sido cubiertos por el resto de los informes y los informes posteriores a la acción. Podré manejar el resto de esta sesión, Mei-san. Si usted dejarás tus notas conmigo. El despido fue claro, y la mujer, Mei, se levantó rápidamente. Ella depositó sus notas en el escritorio del Hokage y salió por la puerta un momento después. Después de una pequeña reverencia, un Hokage-sama murmuró rápidamente a su paso. El silencio llenó la oficina ovalada cuando Naruto aprovechó la oportunidad para moverse a su silla habitual, la más derecha de las dos dispuestas frente al escritorio del Sandaime. Un suspiro de satisfacción escapó de sus labios cuando se hundió en la silla. El anciano mantuvo las dos sillas más cómodas de todo el pueblo en su oficina, en opinión de Naruto. Hubo la cantidad justa de firmeza, suficiente para brindar apoyo sin sacrificar el cojín. Naruto siempre se sentaba en la silla de la derecha, sin importar qué. Conocía esa silla mejor que la silla individual en su departamento. Había llegado al punto hace unos años que el viejo había tratado de engañarlo. ¿Por qué no acaba de sentarse en la otra silla, Naruto-kun? El Sandai me preguntó divertido mientras veía el contenedor de demonios mover los sillones gemelos de vuelta a sus posiciones habituales. Mejor vista, viejo, dijo el niño de 9 años simplemente, como si esa fuera toda la respuesta que posiblemente podría requerirse. Finalmente terminado, el rubio se dejó caer en su silla apropiada con los brazos cruzados y una expresión de la más pura satisfacción en su rostro arrugado, desafiando al Hokage a presentar un caso contra él. Perplejo, Sarutobi se volvió para mirar por la ventana, algo que hacía todos los días sin falta. Al espiar su vista de la aldea, el Hokage se dio cuenta de que, si estuviera sentado en la silla más a la izquierda, no podría ver la cara de Yondaime sobre el monumento de Hokage. La ventana terminaba justo después de su propia cara desde ese punto de vista en la habitación, mientras que la vista del monumento desde la silla más a la derecha no tenía obstáculos. Bueno, una suave sonrisa apareció en los labios del anciano mientras contemplaba la vista, antes de volverse hacia su invitado. Supongo que tienes razón. No tenía ganas de ver la cara de su padre, sabiendo ahora lo que el hombre le había hecho, pero mantuvo su asiento por el bien de la familiaridad. Había estado en la oficina del Hokage tantas veces, en la silla tantas veces, que la idea de hacer algo diferente aquí y ahora era francamente desagradable. A lo largo de todos los giros, vueltas y cambios de su vida, la oficina del Hokage permaneció igual. Naruto se consoló un poco con eso. Los buenos recuerdos se desvanecieron, y Naruto se quedó en el silencio que había permanecido en la oficina del Sandaime desde que la mujer, Mei, se recordó, se había ido. No era pesado o realmente incómodo. Pero estaba lejos de los silencios más amigables que había compartido con Sarutobi cuando era niño, cuando su boca tan usada finalmente había dejado de moverse una milla por minuto y había tomado aire. Aunque estoy seguro de que es lo último que deseas escuchar, debo preguntar. ¿Recuerdas algo más de tu confrontación, Naruto-kun? Cuestionó el Hokage. ¿Algo que quieras decirme? Los pensamientos inquietantes de cómo el Jonin había sabido su nombre volvieron, y él dirigió su mirada hacia los Hokage. Se dirigió al equipo 8 por los nombres de sus clanes, pero parecía conocerme, personalmente. El rubio se encogió de hombros, principalmente para evitar un escalofrío que le subía por la espalda. Parecía feliz de que estuviera allí, por alguna razón. En efecto, no era realmente una pregunta. El Sandai me apuntó rápidamente la información antes de recostarse en su silla. Una mirada cansada pasó por el rostro del anciano por un segundo, suspendido en segundo lugar, antes de que se borrara. Los ojos azules se entrecerraron cuando Naruto vio la reacción. ¿Quién era este chico? Él se preguntó. De la nada, el Hokage hizo un sello con una sola mano. La mirada de concentración que había descansado en su rostro envejecido se desvaneció en una sonrisa maliciosa, lo que provocó que Naruto levantara las cejas.
El rubio abrió la boca en cuestión, pero se detuvo cuando el Sandaime levantó una mano por su continuo silencio. Si me das un momento, Naruto, dijo, y las puertas dobles de la oficina oval se abrieron no un segundo después. Un Anbu con máscara de perro entró con un propósito, un plato con dos recipientes humeantes de ramen y chiraku para llevar en sus manos. Le siguió un segundo, una hielera llena de hielo y botellas de té de limón en la mano. La boca de Naruto se abrió. Despedido, dijo Sarutobi simplemente. Los dos Anbu siguieron su ejemplo, retirándose hacia la puerta y saliendo, dejando atrás las llamadas gemelas de Hokage-sama. Sarutobi no se inmutó por haber recibido el almuerzo de los miembros de Anbu Black Ops, y se recostó en su silla con un suspiro de satisfacción. Los palillos se rompieron con un chasquido, y un recipiente humeante se detuvo y se abrió con gusto. El anciano terminó sus dos primeros mordiscos antes de levantar los ojos parpadeantes para encontrarse con los azules aún conmocionados de Naruto. Puedo asegurarte que esto es, de hecho, real, y no un genjutsu elaborado, Naruto-kun. Te sugiero que cierres la boca antes de que comiences a atrapar moscas y que ayudes a un anciano a terminar este almuerzo. Sería una lástima que una comida tan bien preparada se desperdiciara, dijo el Hokage con ironía, las comisuras de sus labios se crisparon. Naruto no pudo evitarlo. Se echó a reír, rompiendo la atmósfera anteriormente tensa. El almuerzo servido personalmente por Anbu, esa es una razón para convertirse en Hokage, dijo. ¿Y qué pasó con el reconocimiento de los aldeanos, protegiéndolos como es tu deber jurado? Bromeó el Sandaime, arqueó una ceja. Sin sentido. Naruto rechazó la declaración con desdén mientras se abría de golpe y tomaba una botella de té helado. Ahora, que los agentes de Anbu le sirvan el almuerzo, esa es una verdadera motivación. Un dedo índice se sacudió en la articulación de la punta del niño cuando llegó a la bandeja para sacar una de las cajas humeantes de ramen. Me alegra que lo apruebes, declaró el Hokage, con sarcasmo evidente. Deberías estarlo, pensó Naruto descaradamente. Años antes, o tal vez incluso meses antes, de la muerte de Asuma, incluso lo habría dicho. Ahora, permaneció en silencio, contento de sorber su almuerzo y esperar pacientemente a que el Sandaime llegara a la esencia de esta reunión. Sarutobi, por su parte, no se molestó en picar palabras. Tus acciones durante la misión fueron impresionantes. Independientemente de las herramientas que tengas a disposición, liderar un equipo de genin a través de territorio hostil no es una hazaña. Naruto se encogió de hombros, eligiendo quedarse quieto. Nunca se había acostumbrado a los elogios que Asuma había acumulado sobre él, a pesar del hecho de que lo había buscado a cada paso. Lo mismo se aplica aquí. Su silencio continuo provocó un resoplido indigno del Hokage, a su vez dibujando una sonrisa de Naruto. Ven ahora, Naruto-kun. Eras un niño de muchas cosas, pero callado y molesto. El Sandai me rió ligeramente, genuinamente. Creo que no, y ninguno de ellos creció tan lejos de lo que éramos cuando éramos niños. Al menos no en nuestro núcleo. El rubio suspiró. Hice lo que pensé que era necesario para que todos volvieran con vida. Estaba harto de hablar de la misión en su conjunto. Desde Yamato, hasta el Anbu que se había encontrado con él y el equipo 8 en la frontera, con sus propios compañeros de equipo y, finalmente, con el informe y ahora con el Hokage, le había contado y contado la terrible experiencia demasiadas veces. No tuvo problemas para hacerlo una vez más, había hecho lo que era necesario y no tenía remordimientos, pero prefirió no hacerlo. Pensar que una vez había deseado más que nada en el mundo ser reconocido, que la gente se le acercara y le pidiera que les contara historias de misiones pasadas, hazañas legendarias. Seguramente un Hokage tendría muchas historias. Sacudió la cabeza. Fue muy cansador. Afortunadamente, el Sandaime parecía no tener ganas de escuchar la historia de Naruto, ya sea por una mentalidad similar o porque ya la había escuchado en numerosas ocasiones, y aceptó la declaración de Naruto sin ceremonia. Como lo haría cualquiera en su posición, me gustaría pensar, dijo Sarutobi. Pero dudo que muchos, si es que hay alguno, tu edad o rango, realmente puedan seguir adelante. Mantener la cabeza despejada en el campo no es tarea fácil, incluso para los shinobi con mucha más experiencia que tú. Gracias, Hokage-sama. Sarutobi asintió distraídamente, volviendo a llenar su pipa y encendiéndola ahora que había terminado su comida. Naruto continuó sorbiéndose a pesar del giro más serio que había tomado la reunión. Tenía hambre y al viejo no le importaba. Sintió más de lo que vio al Hokage ponerse de pie y dirigirse a la ventana, la tela de las túnicas tradicionales crujía mientras el viejo se movía.
Naruto sabía sin tener que mirar que el Sandaime estaba inspeccionando su pueblo. Verdaderamente, haber logrado sacar a tu equipo de las cenizas de una derrota cercana no es un logro insignificante. Especialmente porque ha sucedido no una, sino dos veces. Naruto estaba inquieto. No acostumbrado a alabar como era, hacer que el Hokage, de todas las personas, glorificara sus logros era incómodo. No sabía cómo responder. Es algo digno de mención, y algo digno de reconocimiento, Naruto-kun. Aquí, el Sandaime se volvió para mirar al rubio brevemente, cerrando los ojos. Gris sólido agujereó el azul de Naruto, tomando su medida. El rubio sintió la necesidad de moverse e inquietarse, pero logró mantenerse quieto por la fuerza de la voluntad. No pudo evitar sentir que el Sandaime podía ver a través de él, diseccionarlo con un pensamiento y dejarlo al descubierto de todos sus secretos. Fue una sensación similar a la que tuvo cuando habló con el Kyuubi. No era nada ante esta leyenda de un hombre, y lo sabía bien. Es algo, digno de recompensa, terminó Sarutobi. La mirada de evaluación se desvaneció, reemplazada por algo parecido al orgullo cuando los labios del hombre se curvaron hacia arriba en una especie de media sonrisa. ¿Hokage-sama? Preguntó Naruto. Se enderezó inconscientemente. Podría posiblemente decir. Una sonrisa orgullosa se extendió por el rostro del Hokage mientras miraba al chico que había sido una especie de nieto sustituto en su juventud. Elevarse por encima del odio de los aldeanos y convertirse en un hábil shinobi era algo digno de elogio, y Naruto estaba en camino de convertirse en excepcional. Él ya estaba de alguna manera. Has demostrado habilidades de liderazgo más allá de lo que razonablemente se puede esperar de un genin. Cualquier genin, no solo uno de tu edad. Sería detestable dejar que esas cualidades no sean reconocidas o impunes, como puede ser, el Sandaime declaró con humor. La responsabilidad es el precio de la competencia, encontrarás, Naruto-kun, y el rango de Chunin no se entrega sin una causa justa. Naruto se habría avergonzado de reconocer que sus ojos se abrieron casi cómicamente ante la declaración del Hokage, su boca abierta por la sorpresa. Sin embargo, no pudo evitarlo. Aquí, sin embargo, Sarutobi suspiró, y Naruto sintió una extraña mezcla de emociones apoderarse. Más allá del orgullo, la satisfacción y la reivindicación, había temor. ¿Realmente quería convertirse en un chunin en este momento? La respuesta fue un rotundo sí, ya que la promoción sin duda abriría puertas para que él entrene y crezca. Y, sin embargo, dudaba en dejar atrás a su equipo. Si bien era cierto que muchos equipos permanecían juntos, todavía era muy posible que fuera barajado en una nueva unidad. Había construido algo más que amistad y camaradería con Ino y Kiba. Había construido una especie de familia. Y no era tan ingenuo como para creer que sería capaz de verlos regularmente una vez promovido. Sin embargo, el Hokage no estaba terminado. Sin embargo, tengo una asignación final para ti como genin, Naruto-kun. Sarutobi se volvió para mirar a su pueblo mientras lo decía, con los ojos fijos en los rostros de sus predecesores y sucesores. Una neblina confusa se asentó sobre Naruto. Sabía que se notaba en su rostro, pero el Hokage no podía verlo, así que dijo. ¿Qué quieres decir, viejo? Cayendo en su antiguo método de habla. El Hokage no entregó asignaciones especiales a genin, por lo que sabía el rubio. La excepción a todas las reglas, de nuevo, reflexionó. ¿Estás listo para un ascenso, Naruto-kun? De eso estoy seguro. Yamato ha informado mucho sobre tus habilidades y desarrollo, y tus logros en tus pocas misiones muestran claramente que puedes manejar la carga de trabajo y la incertidumbre de misiones clasificadas. Sarutobi se volvió para mirar al chico una vez más, su rostro serio esta vez. Dime, ¿qué sabes de los exámenes de Chunin? Naruto se encogió de hombros vacilante. Sirven como una forma de promover la genin afuera del tiempo de guerra, se llevan a cabo una vez cada 6 meses y se rotan por las aldeas ninja. De hecho, lo que tú, junto con la mayoría de los genin, no sabes, es que los exámenes son un sustituto de la guerra. Una forma para que las aldeas muestren su mejor y más brillante por el bien de la reputación, de alguna manera. La mente de Naruto juntó las piezas bastante rápido, una vez que el Sandaime había hecho su declaración. ¿Entonces quieres, presumirme? Le costó decirlo, sabiendo lo arrogante que la declaración sonaba para sus propios oídos. Se sintió aliviado cuando el Sandaime le dio un asentimiento alentador. Como una forma de hablar. Los exámenes se llevarán a cabo en Konoha este año, dentro de unas pocas semanas, y se espera que demos un buen espectáculo.
Para que uno tan joven como tú participe y también lo haga como tú, se detuvo, y Naruto llenó los espacios en blanco para sí mismo. Todos los miembros de tu clase de graduación han sido respaldados para participar también, pero solo tú tendrás una promoción garantizada esperándote al final de todo, finalizó Sarutobi. El orgullo estaba escrito en todo el rostro de la vieja leyenda mientras hablaba, y Naruto sintió que el peso de la obligación descansaba sobre sus hombros. El Hokage estaba, en efecto, apostando la mayor parte de la reputación de Konoha en los próximos exámenes sobre él. Se esperaría que participara y sobresaliera hasta el punto en que una promoción no solo estaba justificada, sino que se esperaba. Más allá de eso, el Sandai me parecía tener toda la confianza en el mundo que Naruto realizaría según sus expectativas. Sin presión, Naruto. El rubio se reclinó en su silla, asimilando la tarea. Él estaría compitiendo contra genin de todo el continente, y tendría que ser mejor que todos ellos. Él se rió ligeramente, provocando una ceja levantada del Hokage. No hay presión, ¿verdad? / Estás bien. Naruto ignoró las palabras, tal como había ignorado la presencia de Uchiha Sasuke en su claro durante los últimos 5 minutos. Solo usó el pequeño campo de entrenamiento hasta que algunos shinobi de rango decidieron que lo querían y lo ordenaron salir. Tenía la intención de aprovechar al máximo su poco tiempo y, por mucho que respetara las habilidades de Sasuke, Naruto no estaba dispuesto a dejar que el chico redujera su tiempo de entrenamiento a menos que tuviera algo que ofrecer. Cogió 6 shuriken de su bolsa de armas y los arrojó. Cada uno impactó un objetivo separado unido a un poste de madera separado. 2 ojos de buey. Casi me ganas. Casi, coincidió Naruto, finalmente agitado por el silencio. Otras 6 estrellas arrojadizas fueron agarradas y arrojadas. Una diana más y 2 tintineos donde el nuevo shuriken impactó los viejos tiros perfectos. Eso te hace mejor que todos los demás en clase, continuó Sasuke. Si estaba molesto por la evasión de Naruto, no lo demostró. Todo lo que era visible era la distancia distante del genio. Quizás, respondió Naruto. Shino y Kiba tienen una mejor forma y más fuerzas para tocar, una voz interior que sonó como Gai le dijo. Lanzó otros 6 shuriken. 6 golpes. Sin ojos de buey, sin ruidos. El rubio frunció el ceño. ¿Qué es lo que quieres, Teme? Le preguntó a Sasuke malhumorado. Se giró para mirar al chico de cabello negro completamente, mirándolo fijamente. Aún así, Sasuke no se conmovió. Idiota. Estás bien, repitió Sasuke. Dijo eso ya. El Uchiha finalmente cedió a sus instintos y frunció el ceño. Naruto reprimió una sonrisa. ¿Realmente tengo que explicártelo, Tobe? La sonrisa reprimida se convirtió en un ceño abierto. Supongo que sí, Teme. ¿Qué es tan importante que el poderoso y sorprendente Uchiha Sasuke me esté molestando? ¿No tienes mejores cosas que hacer? Llámalo mezquino, pero el nombre de Tobe conmovió a él. Ya no era el último muerto, maldita sea. Sasuke permaneció arraigado en su lugar, de pie rígidamente en la entrada al claro de Naruto, con las manos a los costados. Eres bueno, y no eras bueno antes. Estuviste muerto hace 2 meses. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Naruto se encogió de hombros. Comencé a hacer cosas diferentes, comencé a escuchar a algunas personas, empecé a preocuparme un poco más, esforzándome más, ¿por qué? Los ojos de Naruto se dirigieron a los orbes de Onise de Sasuke en la sílaba. Pero no vio la burla habitual que recibía de la gente cuando le preguntaban por qué hacía las cosas. No vio la cortés curiosidad o indulgencia que sintió cuando habló con el Hokage. Naruto vio 2 ojos mirándolo, evaluándolo. Se enderezó casi inconscientemente. ¿Tengo algunas personas que, eso que, necesito matar? Se preguntó Naruto. La gente que tengo que ser más fuerte que... Esperaba un encogimiento de hombros, una risa, un desprecio o un insulto a sus habilidades. No esperaba comprensión a los ojos del genio de la clase. No esperaba un asentimiento. Y no esperaba. Yo también. El viento silbaba cuando se cortaba el aire. El acero negro mate afilado brillaba siniestramente, cables tan delgados como mortales se arrastraban a su paso. Se escucharon 6 golpes cuando las cuchillas se encontraron con la madera, y el objetivo gruñó de dolor. Y luego el mundo estalló en fuego cuando un dragón hecho de llamas rugió su furia. ¿No es el dragón que hace las llamas? Maldita sea, pensó Naruto con no poco temor mientras veía cómo su clon se horneaba a través del último instrumento de destrucción de Sasuke. Esa coordinación con los cables no puede ser fácil. Incluso con el Sharingan. El pelinegro Uchiha dejó caer los cables de su boca en silencio y se giró para mirar al rubio.
Su rostro estaba en blanco, salvo por el más mínimo brillo de satisfacción que descansaba en sus ojos Sharingan. Naruto habría tenido dificultades para captar la expresión si no hubiera conocido a Sasuke también como él. No está mal, se aventuró Naruto, logrando sacar un resoplido de su compañero. Un poco lento en el inicio, y tendrías que hacer retroceder a tu oponente en una esquina para que no note las diferentes rutas de vuelo. Sin embargo, no está mal. Gracias, Tobe. El sarcasmo de Sasuke habría sido evidente para un hombre sordo. La cara de Naruto se oscureció por un instante antes de dominarse. Sasuke siempre había podido meterse debajo de su piel con solo una palabra. Bastardo. ¿Algo que Kakashi te mostró? Preguntó en cambio, genuinamente curioso. No parece ser su estilo, pensó Naruto. No parece algo que se enseñe, de verdad. Sasuke confirmó sus pensamientos con un movimiento de cabeza. ¿Algo que se te ocurrió? Sasuke permaneció en silencio, eligiendo recuperar su shuriken usado de ser anclado a un registro de entrenamiento. El tronco en sí estaba casi quemado y crujiente en pedazos, cenizas flotando suavemente en el suelo. El rubio frunció el ceño, tanto por la no reacción de Sasuke, aunque eso era simplemente normal para el curso con el Uchiha, como por el recordatorio de una de las técnicas originales de Asuma. El Hokage había tenido la amabilidad de pasarle muchas de las notas personales de Jutsu de Asuma a Naruto después de la muerte de su hijo, ya que el anciano no las usó. Muchos habían sido de naturaleza futón, mientras que la mayoría de los otros eran katón. Tendría que completar las pruebas de condicionamiento elemental para el elemento fuego antes de estar listo para probar cualquiera de esos. Y todavía estaba abriéndose camino a través de la tierra. Algo que recogiste entonces, concluyó Naruto, tomando el silencio de Sasuke como un no. Eso era lo que solía ser. El Uchiha se guardó su equipo desparramado y se volvió, imitando a Naruto apoyándose en uno de los postes de entrenamiento intactos restantes. Algo así. Si las sospechas de Naruto no hubieran despertado ya, y si no hubiera conocido a su amigo tan bien como él, probablemente habría perdido el brillo en los ojos del niño mientras hablaba. Era un brillo que el rubio había decidido hace mucho tiempo que era una locura. No fue evidente, era sutil, escondido, pero muy presente. Era la pequeña chispa de locura que Naruto sabía que todos los shinobi verdaderamente poderosos poseían. Fue lo que los impulsó. Fue lo que los distingue. Fue lo que les dio su ventaja. Naruto sabía que él mismo poseía la misma locura. Ese mismo impulso. Esa misma necesidad de excelencia que no lo dejaría detenerse hasta que se lograra su objetivo o no fuera más que un cadáver. Algunos días se preguntaba quién era el más loco de los dos. ¿Él o Sasuke? Honestamente no deseaba saber la respuesta. Itachi, supuso la mente de Naruto. La técnica Shuriken que Sasuke acababa de demostrar había venido de su hermano. Era otra de las técnicas caseras de Uchiha Itachi que Sasuke había presenciado de niño. Era otra técnica que Sasuke había decidido dominar. Algo para ponerlo en pie de igualdad con el hombre cuyo genio había convertido a Shinobi 20 años en su último año como simples estudiantes de la academia cuando solo tenía 13 años. Sobrevivir, Uzumaki Naruto. Las palabras susurradas en una brisa de medianoche casi pasaron por alto los oídos de Naruto, y el rubio apenas reprimió un estremecimiento. Débilmente, se le ocurrió al rubio que el mismo hombre se empujaba a sí mismo y a Sasuke a cosas más grandes que todos sus compañeros. Sasuke para matar al hombre y vengar a su familia. Naruto para sobrevivir contra el poder de una organización de shinobi de rango S después del Bijuu en sus entrañas. E incluso con todo lo que sucedió, no estoy cerca de donde necesito estar. El rubio siempre hacía todo lo posible por no pensar en su habilidad, o falta de ella, en comparación con aquellos que lo perseguirían por su carga. Siempre lo deprimía. Y no ayudó que siempre, en los recovecos no tan profundos de su mente, se preguntara cuándo algún monstruo de rango S podría brotar de las sombras y destruir su vida. El susurro revelador de un kunai destrozó sus pensamientos. Naruto bajó levemente la cabeza, dejando que el lanzamiento que solo estaba destinado a llamar su atención fuera de su protector de frente. Sasuke levantó una ceja cuando el rubio lo fulminó con la mirada. No sabía que podías verte tan absorto en tus pensamientos, idiota. No puede ser bueno para ese cerebro tuyo, podría reventar un vaso sanguíneo. Los ojos azules giraron instintivamente ante el desaire predecible contra su inteligencia. ¿Sigues pensando eso, gilipollas, si te ayuda a mantener ese ego tuyo? Dios sabe que necesitas pensar que eres mejor que yo en algo. TCH. Sasuke no dijo nada más, eligiendo salir del claro en dirección a la aldea.
Naruto se puso a su lado. El silencio se prolongó durante unos minutos, ninguno de los participantes tenía la necesidad de romperlo. Naruto, como era de esperar, lo terminó, sin embargo. Supongo que ustedes fueron nominados. No fue una pregunta. HN. Fue un gruñido positivo, notó Naruto. No fue una sorpresa. La aldea había estado llena de expectación por los próximos exámenes de Chunin, y Naruto sabía por el Hokage que todos los equipos de Genin novatos habían sido convocados como participantes, si así lo decidían, por supuesto. Naruto sabía muy bien que cada equipo iba a participar. Aún así, un poco sorprendente, sin embargo, dado lo que has dicho sobre la dinámica, A de tu equipo. Y, de hecho, la falta de cohesión del equipo 7 aparentemente no había cambiado desde que él y Sasuke habían hablado por última vez, poco tiempo antes de la misión de Naruto en Wave Country. El Uchiha puso los ojos en blanco. Kakashi es lo suficientemente inteligente como para ver una causa perdida cuando está justo enfrente de él. Haruno es demasiado inmaduro para ser considerado para Chunin, y Nara es demasiado perezosa. Implicó bastante que solo nos puso como una experiencia de aprendizaje. ¿Crees que el dúo dinámico se dio cuenta? Sasuke le envió una mirada fulminante a su apodo. Nara es perezosa, pero el piojo tiene un cerebro que usa, ya sea que quiera que la gente sepa o no. Haruno tiene un punto ciego para cualquier cosa que no le guste más grande que el monumento Hokage. Dudo que algo pueda atravesar ese cráneo de ella a menos que ella lo quiera. O es golpeado, supuso Naruto. Sasuke asintió sabiamente. ¿Crees que eso es lo que busca ataque? TSH, probablemente. El Uchiha dio un suspiro de sufrimiento que hizo que Naruto pusiera los ojos en blanco instintivamente. Tan melodramático. Kakashi conoce su tema pero no puede enseñar a las personas que no quieren aprender, supuso Naruto. La molesta mirada de Sasuke al ser cortado se desvaneció mientras asentía. Lo tengo en uno, Tobe, dijo. Naruto se encogió de hombros y entrelazó los dedos detrás de la cabeza. ¿Quién sabe? Quizás todo esto será divertido. HN. Mejor que sea, dijo Sasuke imperiosamente. Necesito una competencia real. El rubio soltó una carcajada. Estoy insultado. El Uchiha puso los ojos en blanco, aunque una sonrisa vacilante apareció en sus labios. ¿Sabes a lo que me refiero, idiota? Tengo que ver cómo se comparan las otras aldeas. Mira cómo me comparo, no es que haya ninguna duda real, eso sí, Naruto sacudió la arrogancia casual con facilidad practicada. Tengo que medir tu capacidad. Te siento. Por el rabillo del ojo, el rubio observó el Uchiha bien escondido, pero aún visible parpadeo ante sus palabras. No lo mencionó. Habían llegado al pueblo propiamente dicho y se detuvieron justo afuera. Bueno, lugares a dónde ir, gente que ver. ¿Conoces el ejercicio, Uchiha? HN. Lo que sea, perdedor. Solo no dejes que Yamanaka te fastidie demasiado. El genio inclinó la cabeza hacia un lado y miró al rubio por un momento. Pero entonces, supongo que es demasiado tarde para eso, ¿no? Sonriendo diabólicamente ante su disparo de despedida, Sasuke entró en Shunshin con un pop, dejando un rubio chisporroteante a su paso. Naruto sacudió la cabeza. TSH, gilipollas. Canalizando chakra, dio un paso adelante y dejó que su propio Shunshin lo llevara. Reapareció afuera de la tienda de flores de Yamanaka, siguiendo la transición sin problemas en un paseo. Exteriormente, no mostró ninguna expresión. Interiormente, estaba sonriendo como un loco por lo genial que debía haber parecido a cualquier transeúnte observador. La mirada sorprendida y ligeramente asombrada de una mujer cuyo camino cruzó en su camino hacia la puerta solo reforzó su autoabsorción. Oh sí, soy genial. La puerta se abrió con bisagras aceitadas y el tintineo de la campana de bienvenida saludó sus oídos. El aroma de miles de flores diferentes se dio a conocer, y el rubio se encontró con una sonrisa en su rostro. Olía a Ino, o más bien, a Ino olía a la tienda de su familia, y los pensamientos sobre el más justo de sus dos compañeros de equipo casi siempre traían una sonrisa a la cara arrugada de Naruto en estos días. Un hombre con cabello largo y rubio, ligeramente más claro que el de Naruto, estaba sentado en el escritorio del asistente, con la nariz enterrada en un libro. La campana de bienvenida lo alertó de una presencia en su tienda, y los ojos de Yamanaka y Noichi se levantaron para mirar a Naruto, un saludo en sus labios. Bienvenido a la florería de Yamanaka. Creo que ya sé cómo puedo ayudarte, Uzumaki-san, dijo el semi-retirado Jonin con ironía. A menos que mi hija no sea la razón por la que has decidido visitarnos. Miedo no, señor, respondió Naruto. Figuras, murmuró el jefe del clan Yamanaka antes de llamar, Ino.
Tienes un visitante. Naruto sacudió la cabeza con desconcierto. Siempre le inquietaba ver a un hombre que sabía que era tanto un jefe de clan como un jonin shinobi de categoría A tan cómodo en la vida doméstica. Ya voy, papá. ¿Quién es? Naruto escuchó la voz de su compañero de equipo preguntar. ¿Tu compañero de equipo? Dijo el hombre con ambigüedad. Compartió una mirada divertida con Naruto, ambos sabían cómo la respuesta molestaría a Ino. El sonido de los escalones que bajaban por las escaleras traseras llegó a sus oídos. ¿Qué compañero de equipo, papá? Honestamente, el inteligente, dijo Naruto con una sonrisa cuando Ino emergió. Estaba vestida con una camiseta blanca con cuello en V y un par de jeans. La chica rubia se burló, no muy cortésmente, pero sonrió. No tengo un compañero de equipo inteligente. Inténtalo de nuevo. El apuesto. Se aventuró Naruto. La niña le dio a su padre un beso en la mejilla y un adiós, antes de ponerse las sandalias y sacar a Naruto. Es mejor, pero suena como algo que Kiba diría. Naruto evitó que el patriarca de Yamanaka asintiera mientras salía de la tienda y recibió uno a cambio. Inoichi siempre lo había tratado con la misma indiferencia con la que trató a todos los demás, y Naruto no estaba avergonzado de admitir que le agradaba. Sentirse normal no era algo que a menudo tenía que hacer, y disfrutaba de cualquier oportunidad. Volvió su atención a Ino. Probablemente. Sin embargo, es verdad, continuó. Todos sabemos que soy el mejor del equipo, Naruto, bromeó Ino casualmente, volteándose el cabello largo sobre el hombro derecho y golpeando a Naruto en la cara. Ella le sonrió dulcemente en respuesta a su leve mirada. Nunca hubo ninguna duda al respecto, murmuró el subconsciente de Naruto. El chico sofocó el impulso de sonrojarse con pura fuerza de voluntad. Si tú lo dices, fue todo lo que dijo a cambio. Oh, pero lo hago. Y ambos sabemos que nunca me equivoco. ¿Lo hacemos ahora? Ino asintió enfáticamente, una mirada seria en su hermoso rostro. Sí. Naruto no pudo evitar reírse, sacudiendo la cabeza. Sus ojos brillaban de alegría en el crepúsculo, reflejando las linternas habituales que Konohan se encendía justo antes del anochecer. ¿Y qué hay de esa vez que tú y Kiba se metieron en cómo manejar adecuadamente el estómago de Akamaru? No cuenta, respondió ella de inmediato. ¿Y por qué es eso? Es Akamaru. El juicio de Kiba y su clan siempre va a ganar cuando se trata de perros. Incluso entonces, todavía creo que lo manejaron mal, resopló la chica rubia. ¿Crees que el clan que se especializa en sus familiares caninos está equivocado cuando se trata de cómo resolver los problemas estomacales de un perro? Preguntó Naruto mientras el duro entraba y salía del tráfico nocturno sin rumbo fijo. El chico tomó una muestra gratis que un empleado le estaba ofreciendo al pasar. No era nada que una buena mezcla de hierbas no hubiera resuelto. Ino estaba bastante segura de sí misma. Y además, ambos sabemos que siempre tengo razón en una discusión con Kiba, dijo, deslizando rápidamente la muestra de Naruto antes de que pudiera llegar a su boca. El chico bigotudo lo miró impotente mientras masticaba el trozo de pollo con placer. Se conformó con poner los ojos en blanco y tomar un nuevo bocado de un empleado diferente. Se aseguró de comerlo rápidamente esta vez, dándole a su compañera una mirada plana cuando ella le dirigió una sonrisa. Bueno, eso es seguro, admitió. Sin embargo, no prueba que siempre tengas razón. Ella levantó una ceja bien cuidada hacia él. ¿Alguna vez has ganado una discusión conmigo? Naruto se rió entre dientes. No me molesto con seguir en discusiones con usted, y no, porque sabes que siempre ganaré. Porque sé que no irán a ningún lado, finalizó. Un poco como este. Y no, bastante maduro, le sacó la lengua. Y hablando de no ir a ninguna parte, ¿a dónde vamos exactamente? Preguntó Naruto. Había pasado por la florería para saludarlo rápidamente, y ahora estaba en un viaje a ninguna parte con su siempre confuso compañero de equipo. ¿Me estás invitando a cenar? Dijo Ino con bastante confianza. Soy... MHM. ¿Dice quién? Preguntó Naruto con una sonrisa en su voz. Su compañero lo favoreció con una mirada fulminante. ¿Quieres decir que compras mi casa a la hora de la cena, me llevas al pueblo y no planeas comprarme la cena? Pensé que eso era lo que estábamos haciendo. ¿Quién demonios dijo eso? Sé que no fui yo. ¿Y a qué te refieres con llevarte al pueblo? Preguntó Naruto, incrédulo. Solo vine a saludar. Me sacaste de la tienda. Al detenerse en medio de la calle, Ino dejó que el tráfico fluyera a su alrededor mientras golpeaba sus pestañas hacia Naruto, sonriendo dulcemente. ¿Estás diciendo que no quieres invitarme a cenar? Oh, por el amor de Dios, nunca dije eso. Por lo que hace me quiere comprar la cena. Ino chilló.
Ella buscaba que todo el mundo hubiera recibido el mejor regalo del universo. ¿Por qué no? Admitió Naruto. Si se molestaba en protestar, ella lo guiaría el tiempo suficiente para que él se derrumbara de todos modos. Pensó que se ahorraría el problema. Yai. ¿Y por qué no quieres invitarme a cenar? Preguntó retóricamente mientras se aferraba a su brazo izquierdo. Puedes disfrutar de mi presencia por más tiempo. Naruto no pudo evitar la sonrisa que floreció en su rostro. ¿Cómo podría alguien decir no a eso? No sé. Soy bastante sorprendente. No estamos sufriendo de falta de autoestima, ¿verdad? Ino lo favoreció con su mejor mirada de perra, por favor. Ni siquiera un poco. No lo creo, pero me alegro de que lo hayamos aclarado. ¿Es usted? Sí. Estuvieron a la deriva en silencio durante unos minutos, aún sin ningún destino en mente, antes de que Naruto decidiera terminar toda la cena de esta cita improvisada antes de que fuera demasiado tarde. ¿Es una cita? Se preguntó, sin saber realmente la respuesta. Entonces, ¿dónde quieres comer? Finalmente preguntó. No sé. Elige un lugar. ¿Por qué no lo haces? Ino se encogió de hombros. No soy bueno para elegir. Demasiadas opciones. Siempre lamento no haber comido en otro lugar después. ¿Estoy viendo una falla en la perfección de Yamanaka Ino? Se burló jadeando. Su compañero simplemente se burló. Apenas, dijo ella. La niña le dio un codazo en las costillas en buena medida. Naruto solo se rió. Finalmente se instalaron en un puesto de sushi junto a la avenida principal, cerca del edificio administrativo. Naruto había estado más que un poco descontento cuando Ino le había dicho, en términos inequívocos, que el ramen no era una opción. Se habían ido 20 minutos después, los bolsillos de Naruto se habían liberado de muchos de los ryō que llevaba. El rubio tenía algo de dinero disponible en estos días, con el pago mejorado que recibió de las misiones que habían salido mal y la recompensa de Zabuza, pero no había planeado pagar la cena para alguien que no fuera él. Naruto-kun, ¿a dónde vamos exactamente? Ino preguntó suavemente. La noche había caído por completo, y Naruto se dio cuenta de que los había estado conduciendo hacia el monumento Hokage. Los viejos hábitos tardan en morir, pensó con ironía. Debatió su curso de acción por un segundo, antes de decidir proceder como lo hubiera hecho normalmente, incluso con Ino allí. No era como si fuera el único ninja que alguna vez se sentó en las cabezas de los viejos Hokages. Probablemente era el visitante más frecuente. Arriba, dijo. No le dio tiempo a Ino para interrogarlo antes de agarrarla con fuerza, levantarla ligeramente del suelo y girar hacia Shunshin. Reaparecieron en la parte superior de la cabeza del Sandaime menos de un momento después, con Naruto significativamente más compuesto que el Ino claramente revuelto. Un chillido escapó de sus labios, que no habían tenido tiempo de formarse adecuadamente en el suelo. No hagas eso. Ella prácticamente le gritó cuando él la decepcionó. Ella lo golpeó en el pecho cuando todo lo que el niño hizo fue reír. Ah, pero es muy divertido, Ino-chan, dijo descaradamente. Ella solo lo fulminó con la mirada. No te quejes. Tienes la mejor vista del pueblo. Naruto desvió la mirada de su bella compañera de equipo hacia la impresionante vista de Konoha propiamente dicha, aunque era con un brillo naranja que emanaba de los cientos de linternas. Sintió a Ino acercarse sigilosamente a su lado, sus propios ojos enfocados en la aldea. Es agradable, susurró. Naruto resopló. ¿Agradable? ¿Eso es todo? La niña se encogió de hombros. Lo he visto mejor. ¿Así? ¿Cuándo? Naruto era escéptico. Su compañero le sonrió con picardía. Cada vez que me miro en el espejo, Naruto-kun. La risa resultante podría haber sido escuchada por toda la aldea. Finalmente logrando recuperar el aliento, Naruto favoreció a su compañero de equipo con un movimiento de cabeza. Eres imposible. Me amas. Se quedaron en silencio por un tiempo, sin necesidad de llenar el silencio. En algún momento, se sentaron, Ino se acurrucó contra el lado derecho de Naruto mientras una brisa fresca susurraba. ¿Naruto? Preguntó la chica rubia después de un rato. ¿HMM? El chico con bigotes miró hacia abajo para encontrar la cabeza de Ino descansando sobre su hombro, su mirada se volvió hacia afuera. Gracias. Le dirigió a la parte superior de la cabeza de su compañero una mirada inquisitiva. ¿Por? Esta. Ino hizo un gesto con su brazo derecho libre hacia la vista que estaban disfrutando actualmente. Y por sacarme de mi casa. Naruto no mencionó que había sido ella quien lo arrastró a la aldea. Mi madre ha estado sofocada últimamente, comenzó. Desde Wave, realmente, pero esta última misión realmente la empujó al límite.
Naruto, no familiarizado con el concepto de preocupación de los padres, simplemente la dejó continuar, haciendo todo lo posible para ignorar la punzada familiar de soledad que surgía cada vez que le recordaban que sus padres estaban muertos y desaparecidos. Inadvertidamente, sus ojos parpadearon hacia el rostro de su padre a su izquierda. Se quedaron por menos de un segundo. Se casó con mi padre al final de su carrera de servicio activo, cuando estaba siendo preparado para ser el próximo jefe del clan. Ella no está acostumbrada a tener a alguien que realmente conoce y ama en peligro, y eso la está asustando. Ino suspiró y Naruto sintió que todo su cuerpo se hundía ligeramente contra él. Ella sigue tratando de hablar conmigo acerca de asumir un puesto de administración. O al menos algo alejado de las misiones reales. ¿Y tu papá? Seguramente él entiende, se aventuró Naruto tentativamente. No estaba acostumbrado a que la gente derramara sus corazones hacia él. No podía decir que le gustaba, pero era Ino. Y por esa razón y solo esa razón, haría lo mejor que pudiera. Ella sacudió su cabeza. Lo hace, pero no la detiene. Estoy bastante seguro de que una parte de él tampoco me quiere en el campo. Él simplemente se sienta y la deja fastidiar y fastidiar y eso, me atrapa. No lo entienden. No lo entienden o no les importa. No quiero ser solo un genin de carrera o un chunin de nivel medio que trabaje en la aldea todo el tiempo. Eso no es lo que hace un Kunoichi. Naruto se encontró asintiendo con la cabeza junto con ella, aunque estaba un poco sorprendido por su vehemencia. Había sentido lo mismo que un niño, cuando volverse Hokage había sido lo único que le importaba. Y todavía lo sentía un poco ahora. El encanto de la excelencia, de dejar su huella en el mundo, fue algo que muchos shinobi sintieron y soñaron, aunque solo unos pocos lo lograron. El miedo al anonimato y la mediocridad era real, y probablemente era doblemente aterrador para un orgulloso perfeccionista como Ino. No, no lo es, se encontró diciendo Naruto, aunque no tenía idea de dónde venía. Y eso no es lo que vas a hacer. Lo dijo con una certeza que no dejó dudas sobre su confianza en ella. Incluso se sorprendió un poco con eso, dándose cuenta de que tenía bastante fe en su compañero rubio. Su respeto por ella había aumentado astronómicamente desde la formación del equipo 10, y ella nunca dejó de superar sus expectativas. Ella era alguien a quien Naruto no solo le gustaba, sino que sentía que podía confiar con su espalda en todo momento. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Ino preguntó mansamente a su lado. El miedo al fracaso había reducido su voz a un susurro cercano. ¿Cómo puedes saberlo? Porque te conozco. Los ojos azul verdosos de Ino se alzaron para encontrarse con la mirada fija de Naruto. El chico no titubeó por un momento, manteniendo sus ojos fijos en los de su compañero hasta que ella desvió la mirada, un pequeño rubor que Naruto pudo sentir en lugar de ver adornando sus mejillas. Volvió a mirar al pueblo, disfrutando de su gloria nocturna una vez más. Créeme, si no te crees a ti mismo. Sí, Naruto la escuchó susurrar mientras volvía su mirada hacia el pueblo. El silencio se extendió una vez más, y Naruto se encontró perdido en sus pensamientos sobre sí mismo, la chica a su lado y el futuro. Los pensamientos cayeron en la nada cuando su cerebro registró una presión suave en su mejilla derecha, y se dio cuenta de que Ino lo estaba besando. No pudo evitar la oleada de piel de gallina que lo cubrió mientras intentaba reprimir un escalofrío y se puso rígido. Lentamente, los labios de Ino dejaron su mejilla, y Naruto giró su rostro para encontrarse con el de su compañero de equipo. Sus ojos se encontraron y se sostuvieron, y por algún acuerdo tácito se inclinaron el uno hacia el otro. Sus labios se encontraron en el medio, tentativamente, suavemente, y se quedaron por unos segundos que, para Naruto, parecieron casi un minuto. Se apartó un poco, abriendo los ojos que no se había dado cuenta de que había cerrado, y observó a Ino hacer lo mismo. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, y Naruto no pudo evitarlo e hizo lo mismo. Una vez más, por acuerdo tácito, sus labios se encontraron, y Naruto llegó a la conclusión de que le gustaba besar a Ino. Puede que tenga que hacerlo de nuevo alguna vez, le suministró una parte distante de su cerebro. Se rompieron después de un minuto de probar las aguas, sonriéndose ligeramente el uno al otro todo el tiempo. Inclinándose hacia atrás, Naruto se movió para que su brazo derecho estuviera envuelto alrededor del pecho de Ino, atrayéndola hacia él. Tenía la intención de hacer eso por un tiempo ahora, dijo su compañero en voz baja. Naruto asintió con la cabeza. ¿Crees que podrías hacerlo de nuevo? Ino se encogió de hombros. Lo pensaré.
Él se rió entre dientes, arrastrando a su compañero de equipo en un abrazo con un solo brazo. Ninguna palabra pasó entre ellos por un pequeño periodo de tiempo, antes. ¿Te das cuenta de que Kiba nos va a dar tanta mierda por esto? Oh sí. Capitán 13. Las puertas dobles gemelas se abrieron con su chirrido característico. Como de costumbre, los ojos de todos los genin en la habitación se dirigieron a los recién llegados, evaluando en silencio. El equipo 10 no prestó atención a sus contrapartes mientras entraban sin pausa, Naruto a la cabeza. El trío no se molestó en detenerse y mirar las docenas de geninas que ya estaban en la sala de examen. Mirando hacia adelante y avanzando con confianza, el equipo de Konoha se movió a una esquina de la habitación que estaba desocupada, a la izquierda mientras entraban. Los tres se sentaron en una fila, de espaldas a la pared y mirando hacia la puerta. Los ojos de la habitación se quedaron fijos en ellos durante casi un minuto completo antes de volver gradualmente a lo que les había llamado la atención. El silencio que había dominado en la sala se desvaneció en el murmullo de la charla ociosa mientras los equipos se relajaban una vez más. Casi directamente al otro lado de la habitación del recién llegado equipo 10, observó un trío de genios anodinos de Konoha. Cuento 3, dijo la única mujer de las tres. 4, declararon los dos muchachos simultáneamente. Intercambiaron sonrisas rápidas mientras la chica parecía exasperada. ¿A quién extrañaría? Obtuve el equipo Suna, un equipo Kusa y el escuadrón Noto. Estás fuera de tu juego hoy, Yamanaka, gruñó Kiba en voz baja por debajo de su enje. Bloqueó cuidadosamente el codo afilado a las costillas que el disfrazado de Ino le envió. Te perdiste el equipo de Konoha en la parte de atrás. ¿Los mayores? Sí, Naruto habló desde la izquierda de Ino. Estaba disfrazado de un niño alto con el pelo castaño muy corto y una pequeña cicatriz sobre su ojo derecho. Uno de los enmascarados estaba a punto de disipar la ilusión antes de que el de cabello plateado lo detuviera. Cerrar llamada entonces. MHM, el genjutsu había sido idea de Ino. Habiendo evitado discretamente la habitación disfrazada 301 en el piso de abajo, la rubia del equipo 10 tuvo la idea de cubrirse en un enje y entrar en la habitación real 301, mientras que un trío ilusorio entraría más tarde. Al verificar la cantidad de personas o equipos que reconocieron tanto a un enje como a un genjutsu simplemente al exponerse a él, sin mencionar a los que conectaron los puntos y sospecharon tanto el equipo 10 de Enjet como sus doppelgangers ilusorios, los tres pudieron perfectamente identificar muchas de las geninas más formidables en el examen. Bueno, eso nos muestra cuáles realmente pueden sentir un genjutsu y cuáles simplemente subieron las escaleras, dijo Kiba nuevamente, una pequeña risa escapó de sus labios. Esa fue la idea, idiota. Gracias por señalar lo obvio. La respuesta sarcástica de Ino atrajo la atención de Naruto. Aquí vamos de nuevo. Ey. No me llames idiota, rubia. Akamaru y yo olfateamos el genjutsu de abajo tan rápido como tú. La pelirroja Ino abrió la boca, una respuesta mordaz sobre confiar en los sentidos intensos de su familiar sin duda en sus labios, pero Naruto la golpeó con fuerza. Cállate, los dos. Van a volar nuestra tapadera si siguen así. La paciencia del niño era escasa con sus dos compañeros de equipo. Su declaración fue recibida con un asentimiento a regañadientes de Kiba, pero Ino se burló ligeramente. Sal de eso, Naruto. Ya nadie nos está prestando atención. Nosotros o nosotros allá, terminó con un vago gesto en dirección a sus doppelgangers. La reprimenda de Naruto era tan fría como el hielo. Estamos en un examen con los mejores genin de cada pueblo. Alguien nos está mirando, simplemente no lo sabemos. E incluso si no lo están, ¿realmente quieres llamar la atención en una habitación repleta de personas que probablemente intentaré matarnos muy pronto? Sé que no. Su compañero rubio, en circunstancias normales, por supuesto, hizo una mueca con un movimiento de cabeza. Su mirada se volvió hacia la habitación en general, pero no antes de que Naruto captara la leve mirada de dolor en sus ojos que no podía enmascararse. Naruto hizo una mueca. Mira, lo siento. Estoy al límite con todo este examen. Tensa los nervios, ¿sabes? Sus dos compañeros de equipo asintieron e Ino le dirigió una sonrisa vacilante y tranquilizadora. Lo entendemos, Naruto, susurró. Ella cubrió su mano con la suya y la apretó. El chico no pudo evitar la rápida sonrisa que se extendió por su rostro ante el contacto. A la derecha de Ino, Kiba puso los ojos en blanco al notar el juego. Por favor, díganme que ustedes no me van a dejar tan enamorados ahora que se están besando. Si es así, déjenme saber y me mataré. Su comentario provocó un resplandor de Ino y un sonrojo de Naruto.
Sin embargo, antes de que ninguno de los dos tuviera la oportunidad de replicar, el chirrido revelador de las puertas dobles de madera anunció la entrada de otro equipo más. Naruto dejó caer la mano de Ino y formó el sello en forma de cruz para el Kage Bunshin. Su señal, los tres clones de las sombras que estaban en los espacios que ocupaba el ilusorio equipo 10, le devolvieron la mirada a su creador y asintieron una sola vez. Ino siguió su ejemplo, colocando una ilusión sobre la posición actual de ella, Naruto y Kiba. Los tres miembros del equipo 10 ejecutaron un Kawarimi sin fisuras con sus contrapartes, apareciendo en el lado opuesto de la sala y mirando hacia atrás a sus antiguos disfraces. Un hormigueo impulsivo, Naruto golpeó ligeramente a su compañero rubio en el hombro, haciéndole saber que sus clones habían realizado los suyos en Genge. Ino dejó caer su ilusión sin decir una palabra, sus ojos giraron para tomar las formas del nuevo equipo, los clones de las sombras de Naruto haciendo lo mismo. En la conmoción de la apertura de las puertas una vez más, nadie había notado el engaño del equipo 10. Los propios ojos azules de Naruto miraron hacia las puertas, y el niño no pudo reprimir una sonrisa cuando vio entrar al equipo 7, seguido de cerca por el equipo 8. Chouji y Shikamaru estaban conversando en la parte de atrás, mientras Shino y Hinata se mantenían cerca el uno del otro. Como era de esperar, Sasuke fue el primero en entrar, seguido de cerca por Sakura. El Uchiha se detuvo justo dentro de la habitación, con los ojos de Onise calculando y aparentemente inspeccionando a todos los ocupantes con una sola mirada. La mirada imperiosa con la que Naruto estaba tan familiarizado se asentó en la cara de Sasuke cuando el chico llevó a los dos equipos novatos a la habitación 301, y el rubio no pudo evitar poner los ojos en blanco. Sasuke será Sasuke. Bueno. Mira en lo que se metió el gato, dijo Kiba en voz alta, con los ojos brillantes. Naruto casi rodó los ojos ante la burla siempre predecible. Ino no tenía tal moderación. Los ojos de todos en la habitación se movieron inmediatamente hacia Kiba, incluido el de Sasuke. La marca registrada, la burla siempre familiar, cayó en su lugar cuando los dos equipos novatos se unieron al equipo 10. Mejor lo que trajo el gato que lo que dejaron los perros en las perreras, perro callejero. ¿Cómo está tu familia? Sasuke regresó. Su voz era aburrida pero sus ojos brillaban ante la perspectiva de uno de sus pasatiempos favoritos. Jueguen bien, ustedes dos, intervino Naruto, antes de que Kiba tuviera la oportunidad de hacer un comentario sobre la familia de Sasuke que le haría ganar un boleto rápido para el dolor. Todos somos amigos aquí. TSH, fue el acento de Sasuke esta vez. Aunque algunos de nosotros somos mejores amigos que otros, HN, las palabras se dijeron con la misma voz aburrida, pero Naruto captó fácilmente la corriente de molestia en ellas. La mente del rubio conectó los puntos rápidamente, notando que el compañero de equipo de cabello rosado de su amigo miraba a Ino extrañamente. Sakura debe ser más molesta de lo normal desde que se enteró de mí e Ino, supuso Naruto. Le ofreció a su amigo un encogimiento de hombros por sus problemas y nada más. El Uchiha se conformó con poner los ojos en blanco. ¿Cómo está Kurenai? Naruto le preguntó al equipo 8 en general, una vez que la postura había terminado. No había visto al Jonin herido desde que Kiba había sido dado de alta del centro médico de Konoha. Todavía se había estado recuperando de su herida de arma blanca cuando Naruto lo revisó por última vez, aunque sentía que ya debía de haber salido. Bueno, Naruto-san, respondió Shino. Chouji seguía hablando agradablemente con Shikamaru, y Hinata nunca era de las que hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. Ella está casi completamente recuperada de sus heridas y desea que le transmitamos su agradecimiento por sus acciones durante la misión. No tengo dudas de que le gustaría hacerlo personalmente lo antes posible, aunque no sé cuándo será eso. Naruto asintió con la cabeza y aceptó su agradecimiento rápidamente. Tengo la personalidad de una pared de ladrillos, esa. Mientras tanto, Ino y Sakura habían logrado entrar en una discusión de algún tipo. El volumen estaba aumentando rápidamente, y Naruto se movió para callarlos antes de que alguien lo golpeara. ¿Pueden callarse aquí? Preguntó una voz tranquila. Los tres equipos se volvieron para enfrentar al genin de cabello plateado y cola de caballo que había evitado que su compañero de equipo disipara el genjutsu de Ino. Todos ustedes son novatos, ¿verdad? Recién salidos de la academia. Esto no es una excursión escolar, ¿saben? ¿Y ustedes? Kiba preguntó por el grupo. El perro ninja estaba claramente impresionado por la reprensión del viejo Konohanin, Kabuto. Yakushi Kabuto, dijo el chico mayor con una sonrisa fácil. Y ustedes, muchachos, deben comenzar a prestar atención a su entorno.
Los 9 novatos siguieron su ejemplo y miraron alrededor de la habitación. La mayoría de los ocupantes estaban absortos en su propio negocio, o observaban a sus competidores, buscando una ventaja. Sin embargo, había unos pocos elegidos que observaban la agrupación de ninjas de Konoha como si fueran cerdos maduros para el sacrificio. Entre ellos estaba el equipo de Otogakure que Naruto y el equipo 10 habían calificado como peligroso anteriormente, y algunos escuadrones de Amegakure diferentes que parecían estar a punto de cometer un asesinato en la sala de examen. Era el Rain-nin al que Kabuto le hizo un gesto, una expresión seria en su rostro. ¿Ves a esos Ameinin allí? Son bastante conocidos por tener mal genio. Te sugiero que te relajes antes de que provoques una escena. Todos los nervios están un poco deshilachados por el examen, y nunca se sabe cuándo la compostura de alguien podría resbalar. Buen consejo, gruñó Shikamaru. El genio perezoso estaba lejos de echar a perder una pelea. Es un placer, dijo Kabuto, y la sonrisa fácil regresó. Ustedes me recuerdan cómo solía ser. Sakura aprovechó la oportunidad para saltar. Kabuto, ¿verdad? Ella continuó con su alentador asentimiento, entonces esta es la segunda vez que haces el examen. La sonrisa fácil se desvaneció en el rango de autocrítica. Séptimo en realidad, admitió Kabuto, en medio de la miríada de burlas y expresiones de incredulidad. Dos veces al año durante los últimos 3, y ahora este. Debes tener mucha experiencia con esto, continuó Sakura, aunque parecía menos entusiasmada por aceptar cualquier forma de ayuda de alguien que había fallado tantas veces. Naruto no la culpó, ya que su primer impulso fue despedir al genin más viejo de la mano por la misma razón. El rubio, sin embargo, tenía curiosidad. Extraño. Debería haber pasado por ahora. O muerto, pensó Naruto morbosamente, con la mente acelerada. El Sandai me había dicho que los exámenes eran un reemplazo para la guerra. Un lugar donde cada pueblo podría mostrar lo mejor y más brillante para atraer clientes y ejercer dominio. Uno simplemente no reprobó el examen 6 veces. Eventualmente se convirtió en un desperdicio de recursos, enviando un genin a otras aldeas solo para fallar cada vez. Más allá de eso, Sarutobi había dejado bastante claro que matar era una gran parte de cada examen, aunque la forma en que se llevó a cabo fue diferente en cada aldea. Si Kabuto era lo suficientemente hábil como para no solo ser nominado 7 veces por su instructor Jonin, sino lo suficientemente hábil como para no terminar muerto. Bueno, me gusta pensar que cada examen es una experiencia de aprendizaje, Kabuto decía animadamente. Una baraja de cartas en blanco había llegado a sus manos. Cada vez que hago un examen, me pongo un poco mejor y obtengo más información sobre todos los que los toman. 6 veces, tienes que tener mucha información entonces, ¿eh? Preguntó Naruto suavemente. Estaba intrigado a pesar de sí mismo. Una orgullosa sonrisa se fijó en la cara de Kabuto. Me gustaría pensar que sí, sin duda. Guardo lo que he recogido en estas tarjetas aquí. Todo, desde información sobre las diferentes aldeas, hasta ninjas específicas, incluso ninjutsu. Puedo guardarlo todo aquí. Hizo un gesto hacia su mazo de cartas mientras hablaba, y dejó una en el suelo para que la vieran los novatos. El genin de Konoha se reunió justo cuando Kabuto metió un dedo en el centro de su tarjeta, presumiblemente canalizando chakra hacia ella. Un mapa de las naciones elementales apareció instantáneamente, seguido de un gráfico de barras fácil de leer que se levantó de cada uno de los países. Esta tarjeta, por ejemplo, muestra el número de solicitantes en este examen y su desglose por país, explicó el genin de cabello plateado a sus homólogos extasiados. Como puede ver, Konoha obtuvo la mayor cantidad de solicitantes en los exámenes de este año, por razones obvias. Mientras que, por otro lado, Otogakure no Sato solo ha enviado un equipo. Son una aldea más nueva, con menos shinobi y recursos para enviar. Una selección más grande. Naruto estaba impresionado. La técnica era una que obviamente requería un control preciso del chakra, para incrustar la imagen y luego llamarla a voluntad. Kabuto también tenía que ser capaz de recordar el patrón de chakra exacto para cada tarjeta de información específica, no es tarea fácil. ¿Dijiste que tenías información sobre shinobi específico? Ese era Sasuke, y Naruto se sintió atraído a la conversación simplemente en virtud de que su amigo se molestó en hacer una pregunta. El Uchiha también estaba intrigado, al parecer. Kabuto asintió y Sasuke avanzó. Sabaku no Gaara de Suna, exigió el prodigio Uchiha. Naruto inmediatamente registró el nombre como peligroso. Sasuke no se habría molestado de lo contrario. Una ceja se alzó detrás de las gafas del genin anterior. Alguien por el que estás preocupado.
No debería ser demasiado difícil. Te diste toda la diversión dándome su nombre, pasó Sumaso por un momento, antes de detenerse ante una carta aparentemente aleatoria. Ah, aquí vamos. Sabaku no Gaara. Ten en cuenta que toda mi información no es perfecta, el genin se desvaneció mientras canalizaba el chakra en la tarjeta, y la imagen de un chico bajo y pelirrojo, Naruto lo reconoció del equipo Suna que él y su escuadrón habían identificado, aparecieron. Sabaku no Gaara, novato de Suna Gakure. Ha realizado 8 misiones con clasificación C y, maldita sea, una clasificación P es francamente impresionante para un genin, dijo Kabuto. Parece que ha regresado de cada misión completamente ileso, las risas nerviosas pasaron por el grupo de novatos, cada uno considerablemente impresionado y cauteloso. Los únicos no afectados fueron Sasuke y Naruto. Sasuke porque ya había conocido al misterioso genin Suna. Naruto porque simplemente había dejado de escuchar a Kabuto en el instante en que comenzó a hablar sobre la historia de la misión. ¿Quién es este chico? Pensó Naruto, su mente ardía mientras las teorías se creaban y descartaban a la velocidad del pensamiento. La historia de la misión es información clasificada de rango B para cualquier persona en Konoha. Y este tipo lo tiene en algunos genin al azar de Suna. Naruto sabía por sus frecuentes viajes al archivo Shinobi que toda la historia de la misión estaba reservada para los Shinobi de rango Chunin o superior, rango B, y que solo estaba en Konoha. Para que Kabuto tuviera esa información clasificada sobre un genin de otra aldea, aunque Suna estaba aliada, insinuó las habilidades que el chico de cabello plateado estaba ocultando, y bastante bien. También transportó la información libremente, que aunque podría ser considerada estúpida por muchos, incluido Naruto, insinuó la habilidad que el niño no dejaba que nadie viera. Kabuto tenía que poder proteger la misma información que hacía alarde tan fácilmente. Especialista en infiltración, Naruto concluyó rápidamente. Y una muy buena. Por supuesto, la competencia oculta de Kabuto planteó aún más preguntas en el genin rubio. Era un ninja de Konoha, Suita ya te lo dijo, sin mencionar que estaba ayudando a un grupo de Konoha Nin, pero ¿qué más era él? Era una planta Anbu, enviada a los exámenes para recopilar información sobre ninjas extranjeros. Sin duda, explicaría por qué todavía estaba siendo nominado para los exámenes Chunin después de haber fallado 6 veces. La mente de Naruto, por más torpe que fuera, no podía decidir si confiar o desconfiar del genin, en función de su habilidad. Entonces, todos los genin son así. Sakura susurró. La chica de cabello rosado, que se había contentado, si no rebosaba de confianza, estaba visiblemente conmocionada al saber el currículum de Sabaku no Gaara. Chouji, Hinata e incluso Ino parecían sentirse de la misma manera, mientras que Shikamaru parecía aún más molesto de lo habitual. Kiba y Sasuke no se vieron afectados. La sonrisa de Kabuto fue todo tranquilizador. ¿Hay algunos sobresalientes? Sí. Kusa, Konoha, Suna, Ame, Oto, bueno, quizás no Oto, es una aldea nueva, todos en esta sala son uno de los mejores y más brillantes de su aldea. Eso incluye a ustedes, aunque son novatos. Tenga esto en cuenta y estará bien. Pensó Naruto, las preocupaciones sobre Kabuto se hicieron a un lado por un momento mientras escaneaba la habitación de los esperanzados. Quizás Sasuke tiene razón. Quizás esto sea divertido. Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora para ustedes, decía Kabuto. Buena suerte a todos y, el genin de cabello plateado se interrumpió, los ojos se convirtieron en un genin único que se había lanzado al aire. El niño, vestido con camuflaje gris y una máscara estilo Itayate, dibujó y lanzó 3 kunai a la forma desprevenida de Kabuto. El genin mayor se retiró rápidamente para evitar un pincho, dejando que las cuchillas golpearan inofensivamente el piso de madera. Su atención en su atacante, no estaba preparado para que otro genin apareciera en su rostro y balanceara un brutal puño cubierto de guantelete hacia su rostro. El chico de cabello plateado se echó hacia atrás para evitar el golpe e hizo espacio rápidamente. Buen esquivar, gruñó el segundo atacante, su voz apagada debido a las vendas que cubrían toda su cara, salvo por un ojo. Pero entonces, realmente no fue así. Los novatos y Kabuto solo tuvieron un momento para procesar la declaración arrogante antes de que las gafas de Kabuto se rompieran, y el chico terminó vomitando mientras su oído interno giraba a través de un vórtice. ¡Qué demostración tan patética de un supuesto veterano! Condescendió el ninja vendado. Se le unieron el niño que había arrojado el kunai y una niña de cabello largo que vestía el mismo camuflaje gris. Pon esto en tus cartas. Los genin de Otogakure son candidatos seguros para Chunin. No estés tan seguro de eso, susurró una voz en el oído derecho del líder.
El ojo único se abrió casi imperceptiblemente cuando el frío acero tocó su vena yugular. El sonido de la luz zumbando en el aire llenó sus oídos en el mismo momento en que se dio cuenta de que no podía moverse. Buena, chica, Ino felicitó, su tanto dibujado y listo para cortar la garganta de la hembra solitaria de Shaun. El Nara no ofreció respuesta, centrado mientras estaba en el jutsu que había inmovilizado a los tres genin extranjeros. Ustedes tres vienen aquí, actuando como si fueran una mierda. ¿Acaso nadie en ese agujero al que llaman pueblo alguna vez les enseñó a no joder con un ninja en su territorio? Preguntó Naruto desde delante del líder Oto. Su clon presionó su cuchillo más fuerte contra el cuello del genin, haciendo que apareciera un delgado rastro de sangre. Los genin de Otogakure no pueden estar seguros de ser candidatos para Chunin si son demasiado imbéciles para atacar a un Konohanin cuando está rodeado de aliados. La voz de Sasuke era tan aburrida como su expresión, aunque el Uchiha sostenía el genin final por la nuca y un kunai en la base de su columna vertebral. Todos los novatos estaban en similares estados de alarma, notó Naruto con una mirada. A Kiba le descubrieron las garras. A Chouji le agrandaron los puños. Los errores de Shino eran casi invisibles, pero su zumbido aumentaba constantemente de volumen. Hinata había caído en una postura reflexiva de Hyuken, y Sakura sostenía un kunai sin apretar, mientras ayudaba a Kabuto a ponerse de pie. Una sonrisa salvaje cruzó la cara del Jinchuriki. Técnicamente, los exámenes aún no habían comenzado, y Naruto se dio cuenta de que estarían dentro de sus derechos para ejecutar el genin Oto en ese momento, justo cuando una serie de pops llenaron el silencio atónito que había mantenido cautivo al resto de la habitación. «Cállate, gusano sin valor», una voz retumbó. Un grupo de ninjas vestidos de gris apareció en el frente de la habitación en medio del humo de múltiples shunshins. A la cabeza había un hombre con cicatrices con un pañuelo en la cabeza y una gabardina sobre el torso. ¿Qué es esto? Preguntó el hombre vestido con gabardina, incrédulo. Apuntó con un dedo a la parte de atrás de la habitación, donde los nueve novatos mantenían cautivo al Otonin. Tú, allá atrás. No hay peleas ni asesinatos a menos que yo específicamente lo diga. ¿Quieres fracasar? La cara de Naruto estaba en piedra. Solo estoy defendiendo a un amigo, examinador-san. Su clon se disipó justo cuando Sasuke e Ino quitaron sus cuchillas y Shikamaru retiró su jutsu. El genin Oto no perdió tiempo en hacer espacio. Una fea sonrisa se extendió por la cara del examinador. No puedo culparte por eso. Pero no dejes que me percate de que vuelva a suceder, y eso va para todos ustedes. Cualquiera que ataque a otro examinado saldrá de aquí más rápido de lo que puede parpadear. Los genin de Otogakure regresaron a sus lugares, pero no antes de dispararle a Naruto y al resto de los novatos una mirada que prometía dolor. Naruto lo devolvió con una sonrisa burlona que podría rivalizar con la de Sasuke. Hijos de puta, mi nombre es Morino Ibiki, anunció el examinador, la sonrisa fea firmemente en su lugar. Y bienvenidos al primer examen. / Buena cosecha este año. Los circuitos cerrados que estaban ocultos en la habitación 301 parpadearon frente a los ojos marcados del hombre. Ninguna técnica pasó desapercibida, ningún ángulo invisible. Ibiki miró al genin bajo el pulgar desde la sala de vigilancia de la academia, mientras un elaborado clon supervisaba. El departamento de investigación y desarrollo había provocado las molestias habituales de tener que incrustar una red de chakras en toda su extensión en un montón de lodo con la cara de Ibiki, pero al final la precaución había ganado. No tenía sentido dejar entrar a todos en la trampa si algún gen imperceptivo de chakra unía las piezas, o si algún idiota decidía eliminar su nuevo fracaso atacando al supervisor de la cabeza. TSH, solo la mierda habitual de estos tipos, Ibiki. Te estás resbalando, eso es lo que creo, dijo el único compañero del hombre. El jefe de inteligencia de Konoha puso los ojos en blanco ante la voz de su subordinado. No hago las preguntas, Anko, solo la última. Más de la mitad de este grupo se habrá ido para cuando termine. ¿Te importa apostar por eso? La mujer de cabello púrpura le lanzó una sonrisa diabólica. No. Vamos. No significa no, Anko. No eres divertido. Ella hizo un puchero, aunque la ternura se perdió por completo en Ibiki. Probablemente porque él trabajó con ella. Más allá de la cara bonita, había una mente que estaba tan retorcida como cualquier otra en el mundo shinobi. Fácilmente tan retorcido como el suyo o incluso más. En sus momentos más bajos se preguntó si tal cosa era propicia para la lealtad, antes de dejarla de lado como lo hizo con casi todo lo que era Mitarashi Anko.
No valía la pena pensar mucho en la mujer. Solo lo condujo en círculos. El hombre con cicatrices no pudo evitar sonreír mientras veía a su doppelganger enviar otro trío de geninas. Izumo consiguió ese, escuchó a Anko murmurar a su lado. Ibiki asintió distraídamente mientras veía a dos aspirantes furiosos unirse a su avergonzado compañero de equipo. TSH, lo extrañé yo mismo, estás demasiado concentrado en un detalle sin ver la imagen más grande, Anko, dijo el superior. Nunca captará ningún número decente si no observa cómo reaccionan las cosas entre sí en esa habitación, en lugar de mirar un genin en particular. La mujer se burló. ¿Es eso lo que les dijiste a esos perdedores cuando les estabas enseñando? Ella asintió con la cabeza al grupo de examinadores. Su petulante silencio fue toda la respuesta que ella necesitaba, y la sonrisa burlona se transformó en un ceño fruncido. Se transformó en asco cuando ella movió sus ojos a una alimentación diferente. Dios, desearía que pudiéramos descalificar los malditos linajes. Los hijos de puta no tienen un hueso original en sus cuerpos. Los propios ojos de Ibiki se movieron hacia donde descansaba Anko, observando a dos Hyūgas y al último Uchiha aprovechando al máximo sus ojos. La exasperación se deslizó por la columna vertebral del hombre ante el odio familiar de su subordinado por todas las cosas Kekkō y Genkai. Se especuló que la búsqueda despiadada de la perfección de Orochimaru se debió en gran parte a la abundancia de usuarios expertos de líneas de sangre en Konoha. Era predecible que Anko, que odiaba todo lo que tenía que ver con su antiguo sensei, llegaría a resentirse con las personas que encarnaban la razón de la traición del hombre. Sin embargo, no era razonable, Ibiki suspiró. No se les puede culpar por usar con lo que nacieron. Y si los atrapan, los escriben igual que todos los demás. Dos puntos, Ibiki. Tu ridícula regla de mierda hace que puedan usar abiertamente sus ojos y no ser descalificados por completo. Eso es una mierda. El hombre puso los ojos en blanco. ¿Sabes el propósito detrás de la prueba, Anko? ¿Sabes que se supone que deben hacer trampa? Si resultan estar genéticamente predispuestos a hacerlo bien, entonces son buenos para ellos. Sus ojos se posaron en otra pantalla y su voz cortó a la mujer de cabello púrpura antes de que ella tuviera tiempo de replicar. Estoy más preocupado por estos bromistas. Señaló a un trío de Konoha Genin que había sido atracado 4 veces cada uno, cada vez más ridículo que el anterior. Uno había tenido el descaro de copiar abiertamente una respuesta del Gasnin a su lado. Anko observó con incredulidad cómo Ibiki reproducía la cinta de los tres en una pantalla separada. ¿Quiénes demonios son estos tipos? Parecía atrapada entre el disgusto abierto y el humor al ver a tres aspirantes llevar la regla de deducción de 2 puntos de Ibiki al límite. ¿Puedes por favor descalificar a estos cabrones? Estoy empezando a ofenderme, Ibiki. El supervisor jefe resopló. Está hecho. Este acaba de ser atrapado por 5ª vez. Señaló a una chica pelirroja que se puso de pie. Sus dos compañeras de equipo de Konoha la siguieron rápidamente, con expresiones de ira fijadas en sus caras. Anko sacudió la cabeza con una carcajada. ¿No pueden haber pensado seriamente que se saldrían con una mierda como esa? ¿A qué diablos está llegando esta aldea? Estoy tentado de matar a su sensei solo por nominarlos. ¿Qué hay de ti? La mujer se volvió cuando Ibiki pasó junto a ella y se movió a un nuevo monitor. ¿Ibiki? El jonin especial con cicatrices escribió algunas letras en un teclado cercano, y una pantalla lateral se iluminó con la imagen de los tres genin descalificados caminando rápidamente por el pasillo lejos de la habitación 301. Tengo curiosidad, fue todo lo que el hombre ofreció. Alrededor de tres perdedores que no deberían haber sido nominados en primer lugar. TSH, compórtate. Ibiki hizo a un lado las críticas de su compañero con facilidad practicada. Su terquedad fue recompensada 1 minuto después, y sus ojos se abrieron casi cómicamente cuando los tres compartieron una sonrisa antes de desaparecer en idénticas nubes de humo. Kage Bunshin, respiró Ibiki, aturdido. Su estupor duró un momento solo antes de estallar en una ráfaga de movimiento y presionar un botón. Los examinadores no se habían molestado en examinar la genina en la habitación 301, dado que la ubicación era conocida solo por la genina, unos pocos jonin seleccionados y los examinadores. Y sin embargo, tres Kage Bunshin se habían infiltrado en el examen con algún propósito desconocido. Anko, trae imágenes de los tres que fueron descalificados. Los quiero desde el momento en que pisaron el edificio, ladró. Un shinobi inteligente habría seguido la orden sin dudar, pero Anko levantó las cejas. ¿Esos perdedores? ¿Para qué mierda los quieres? Simplemente hazlo.
Calma tus tetas, Ibiki, murmuró la mujer, examinando las imágenes de los examinados con ojos entrenados. La imagen de los tres en cuestión apareció, y Anko la siguió hacia atrás con un buen clip, desde su entrada a la habitación y antes, hasta que los tres simplemente desaparecieron en el humo. ¡A la mierda! Disminuye la velocidad, ordenó Ibiki. Anko hizo lo que le dijeron, y congeló la imagen de los tres desapareciendo en humo. Su superior se movió frente a ella, llamando la misma imagen de una cámara diferente que daba una mejor vista de la habitación lateral en la que habían estado los Genin cuando se formaron. La pantalla parpadeó una vez, y la imagen de tres Genin con Oa de pie al lado saludó a los dos supervisores. Un niño rubio, una niña rubia y un niño de cabello castaño con un perro. El equipo 10 de Asuma, declaró Ibiki, habiendo reconocido tanto al contenedor Kyubi como a la hija de su antiguo jefe. Anko asintió distraídamente, observando atentamente cómo Naruto formaba el sello en forma de cruz para el Kage Bunshin y tres doppelgangers aparecieron frente a él. Los dos supervisores compartieron una mirada incrédula, tanto al niño que conocía la técnica como al engaño, antes de pasar rápidamente a las pantallas que estaban transmitiendo en vivo. Los tengo, llamó Anko, señalando al chico rubio sentado al lado de uno de los Hyūgas que había menospreciado antes. Naruto se sentó inexpresivo, cuidadosamente pero rápidamente escribiendo 9 respuestas en su prueba. Ibiki sacudió la cabeza. El Kage Bunshin permitió al usuario absorber información de sus clones instantáneamente. El niño había obtenido todas las respuestas robadas en el lapso de un segundo cuando sus clones se habían disipado. Anko silbó apreciativamente a su lado. Maldita sea, el niño es bueno, admitió Ibiki. Sin inmutarse y sin darse cuenta del asombro que había inspirado en sus superiores, Naruto se sentó en la habitación 301 después de terminar de escribir la respuesta a la 9ª pregunta. / Eso no es saludable. La mujer de cabello morado estaba loca. Y no fue solo tu locura Shinobi del Molino tampoco. La supervisora estaba certificablemente loca por los murciélagos, en la estimada opinión de Naruto. No era la forma en que se había anunciado, arrojándose a través de una ventana del tercer piso con una pancarta que la proclamaba como la supervisora del segundo examen. No era la forma en que se vestía, un traje de rejilla completo cubierto solo por una gabardina beige que estaba haciendo un trabajo maravilloso al distraer a la mayoría de los candidatos masculinos. Y ni siquiera era el destello de algo en sus ojos lo que hacía que todos los que la miraban supieran que esta mujer era peligrosa, y no solo de la forma habitual. Nadie debería mirar el bosque de la muerte con ese tipo de cariño familiar, concluyó Naruto, sacudiendo la cabeza. Naruto sabía que el área de entrenamiento 44 era referida como tal por cualquiera que hubiera tenido el honor de visitarla. Y se mantuvo como un evangelio que si eras lo suficientemente bueno como para llegar de un lado a otro, evitando la multitud de bestias asesinas, plantas y trampas sobrantes de cientos de shinobi que se habían entrenado allí en el pasado que nadie había desactivado, probablemente fuiste lo suficientemente bueno como para ser considerado para Chunin. Al menos no estaremos atrapados detrás de un escritorio para este, murmuró, frotándose las sienes. Sus compañeros de equipo asintieron cuando escucharon. Ninguno de los tres era aficionado a las pruebas escritas, y la que acababan de pasar había sido más difícil de lo habitual. Cierto, estuvo de acuerdo Kiba. Eso fue jodidamente molesto. Ino se burló. Dice que el tipo que hizo que su perro obtuviera todas las respuestas para él. No sé cómo tu estúpido trasero no nos descalificó a todos para ese truco. / Rubio tonto. Incluso si vieran a Akamaru, solo podrían habernos atrapado 2 puntos por hacer trampa una vez. Kiba fue toda una satisfacción satisfecha después de haber descubierto la escapatoria en las reglas de la prueba. Ino no iba a dejar que se quedara así sin pelear. Sí, sí, 2 puntos. Esos son 2 puntos que no me atracaron, porque usé algo más sutil que poner a mi maldito perro en mi cabeza. ¿Por qué poseer a Sakura es sutil? Me sorprende que la perra no te haya engañado todavía. Como si pudiera, idiota, y no tiene que ser sutil para ella. Siempre y cuando los examinadores no lo capten, respondió Ino con confianza. Naruto puso los ojos en blanco y suspiró. No tenía dudas de que los examinadores habían atrapado a Ino con las manos en la masa, y que la misma regla de los 2 puntos le había impedido ser descalificada de inmediato como lo había hecho con Kiba. Pero le dolía la cabeza. Sus estúpidos clones se habían disipado al mismo tiempo, los idiotas, y realmente no quería formar parte de los argumentos de sus compañeros de equipo en el mejor de los días. Ausente, se preguntó cuál era su método elegido para aprobar el primer examen.
Mantener activos a sus clones durante el primer examen había resultado ser un golpe de genio, aunque fuera inadvertido. Y aunque se habían asegurado de estar lejos de la sala de examen cuando se disiparon, todavía existía la posibilidad de que los hubieran seguido o visto de otra manera. Y fue cuando Naruto se perdió en sus pensamientos, solo escuchando a medias al loco supervisor describiendo su próxima tortura, que escuchó el silbido de un kunai en el aire y sintió las señales reveladoras de alguien usando a Shunshin para aparecer detrás de él. La hoja picó cuando cortó cuidadosamente su mejilla, pero Naruto la ignoró mientras sacaba suprepticiamente uno de sus cuchillos de mano para anticipar lo que era, con mucho, la mayor amenaza. El rubio empujó su espada hacia atrás rápidamente y retuvo una sonrisa triunfante mientras presionaba suavemente la carne de su atacante justo cuando sintió el frío metal de un kunai tocar su garganta. Naruto comenzó cuando sintió un cálido aliento en su oído, y solo logró abstenerse de activar su chakra del viento y ensartar a la persona cuando reconoció la voz ronca del supervisor. Así las cosas, él aumentó la presión de su cuchillo significativamente cuando ella le lamió la cara. A la mierda me encanta cómo se siente la sangre al rodar por la lengua, susurró. Y eso significa que no eres un clon. Naruto se puso rígido cuando su engaño fue revelado. Pensé que te saliste con la tuya, ¿verdad, tía? Déjame decirte algo, chico, estas son las grandes ligas, y son los tipos duros como tú cuya sangre generalmente se derrama por todo este bosque. La última parte se dijo en voz alta en beneficio de su audiencia. Todo el grupo de Genin reunido. El mensaje fue recibido alto y claro, si el estallido de murmullos fue alguna indicación. Parecía que todos los supervisores estaban dotados para hacer que los Genin dudaran de sí mismos. Naruto tropezó un paso cuando Anko lo apartó bruscamente de ella. El rubio volvió a enfundar su cuchillo desenvainado y la miró a los ojos. Había un destello en ellos. Era diferente del enloquecido que había estado allí anteriormente, aunque Naruto no podía identificarlo. Parecía que estaba sopesando una decisión. Definitivamente me está evaluando para algo. Distantemente, el niño se preguntó si ella sabía que el Sandaime ya lo había promocionado. El viejo no tenía claro quién sabía y quién no. Sus pensamientos se hicieron añicos cuando, un momento después, en un interesante cambio de roles, Anko palmeó un kunai y lo dejó descansar sobre el estómago de un genin de hierba que había logrado colarse detrás de ella. Bueno, hay alguien a quien evitar, Naruto concluyó rápidamente. La niña estaba en el equipo de Grass que el equipo 10 había identificado como levemente peligroso, había superado el primer examen y había logrado acercarse sigilosamente al examinador de todas las personas. Naruto se volvió hacia sus compañeros de equipo cuando la chica alta le devolvió al supervisor su kunai con la lengua, decidiendo que había tenido suficiente locura por el momento. Estamos evitando al equipo Grass, les dijo a Ino y Kiba. Parecía que ambos querían saber qué demonios acababa de suceder, pero el tono de Naruto no admitió discusión, y ninguno de los dos quería atraer su molestia en este punto. Ambos sabían que tenían una correa corta después del largo festival de perras que le habían hecho pasar con respecto a Yamato. Escuchen, gusanos. El supervisor estaba hablando de nuevo, repartiendo montones de papel. Cada equipo obtiene un pergamino, ya sea un cielo o una tierra. Tienes 5 días para recuperar el pergamino que está enfrente del tuyo y llegar a la torre en el centro del bosque. Solo los equipos con ambos pergaminos pasarán esta porción. Se detuvo al frente del grupo, después de terminar de repartir las hojas de papel. Naruto recibió el suyo mientras se dirigían hacia atrás. Fue una renuncia. Matar está permitido. La declaración se encontró con nuevos murmullos entre los genin, pero Anko no perdió el ritmo. Debes firmar las extensiones en tus manos antes de que puedas ingresar al bosque. Si la amenaza de muerte es demasiado para ti, puedes renunciar. La última oración no dejó nada a la imaginación en cuanto a lo que ella pensaría de ti si decidieras reducir tus pérdidas. Finalmente, solo un equipo completo puede pasar. Si un miembro es asesinado, todo el equipo falla. Si un miembro no puede continuar de otra manera, todo el equipo falla. Una sonrisa diabólica le partió la cara mientras observaba a los genin frente a ella. Trata de no terminar muerto, niños. Ahora, un representante de cada equipo vendrá y recibirá su pergamino asignado. Naruto miró a Kiba por un instante y supo que estaban en la misma página. Vamos, Akamaru. Dijo el Inuzuka.
El perro ninja se inclinó para recoger a su cachorro, deslizando su mano libre en una bolsa lateral mientras lo hacía. Ino puso los ojos en blanco cuando Kiba se adelantó, empujando y empujando su camino hacia el frente de la multitud en medio de más que algunos gruñidos del otro genin. El idiota nos matará a todos con esa actitud, reflexionó. Naruto sacudió la cabeza con un poco de cariño y se volvió hacia Ino con una leve sonrisa. Divertido, pensé lo mismo de ti cuando comenzamos, dijo. Era un testimonio de cuánto había crecido Ino, de que podía reír. La gente cambia. Y Asuma logró dar una llamada de atención bastante sólida. Naruto resopló. Musta ha sido grande. Estabas listo para saltar los huesos de Sasuke de vuelta a la academia. Ino se encogió de hombros. Supongo que sí. Como dije, la gente cambia, y hay otros huesos que preferiría saltar en estos días. La cara de la niña era recta como una tabla cuando lo dijo, y casualmente se pulió las uñas en la parte superior morada. Naruto levantó una ceja, y el niño no pudo evitar el rubor que le subió por el cuello y cruzó las mejillas. Sin embargo, se salvó de la vergüenza total, ya que Kiba reapareció con su pergamino y reafirmó alguna forma de cordura. Entendido, anunció, sacando a Ino y Naruto de su juego. El cielo, susurró el niño. Tanto Ino como Naruto asintieron, con toda su atención en la próxima tarea. Lo tomaré por ahora, dijo Naruto. Cambiaremos de titular cada hora, pero probablemente habrá una locura al principio. No se dijo que Naruto era fácilmente el más hábil del equipo y, por lo tanto, era la opción más lógica para conservar su boleto de comida metafórica. Ino y Kiba asintieron resueltamente, y los tres se trasladaron a la puerta abierta más cercana. Un solo chunin indescriptible lo tripuló, y no reaccionó en lo más mínimo ante la llegada del equipo 10. Entonces, ¿cuántos marcaste? Naruto le preguntó a Kiba en el momento en que estaban fuera del alcance auditivo de todos y cada uno de los genin. 13 definitivamente, dijo Kiba con certeza. Me topé un poco más tarde, pero no estoy seguro de si puse suficientes cosas sobre ellos. Naruto asintió y miró a Ino, cuya confusión duró solo unos segundos antes de que ella juntara las piezas. ¿Tu nariz? Ella pidió una aclaración. Tanto Naruto como Kiba le sonrieron a la chica, aunque Kiba estaba tan engreído como siempre. Puedes apostar, Blondie. Akamaru y yo podemos encontrar al menos la mitad de estos cabrones sin problema, ahora, se jactó el Inuzuka. Sus dos compañeros de equipo rubios rodaron los ojos, pero se abstuvieron de decir algo, eligiendo dejarlo tener su momento. Los Inuzuka y sus familiares caninos eran famosos por sus habilidades para actuar como sabuesos, si se les daba un olor a seguir. Kiba, sabiendo esto, llevaba una mezcla especial que él y Akamaru podían reconocer y olfatear desde kilómetros de distancia. Era incoloro, completamente inodoro para cualquiera sin una nariz de fuerza similar, y se colocaba sobre un objetivo con un solo toque si se hacía correctamente. Je, así que estamos listos para ir siempre y cuando no hayas logrado golpear la mitad que tenía pergaminos completamente celestiales, bromeó Naruto. Lo tengo en uno, Naruto. Ey. Estás ahí abajo. Llamó el guardia de la puerta del Chunin. El examen está por comenzar. El hombre hizo tres sellos manuales y la gran cerradura que mantenía la puerta cerrada se deshizo y cayó al suelo del bosque. La puerta se abrió con un gemido y el equipo 10 se lanzó hacia la oscuridad. Barra barra.